Buenos días, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches según a la hora que alguien visualice este directo. Espero que estén todos muy bien y que estén pasando muy bien. Hoy es sábado 23 de septiembre, son las 9 y 19 en este momento de la mañana aquí en Atlántida, Canelones, Uruguay. En este momento está tan feo afuera y se siente una humedad tremenda. Hace 14 grados y va a ser 17 la máxima, la mínima va a ser 12 esta noche, y el viento es del sureste, está bien, a 21 kilómetros con 2, hay una pequeña vientito, humedad 90% y hay 67% de probabilidad de que llueva. Y evidente, ¿cómo le va a Shadow? Ay, lo voy a tener que fijar a usted, porque usted sabe hacer mejor la cosa. Pero bueno, no puedo fijarlo ya que puse el otro. Bueno, reemplazar el mensaje fijado. Bien. Buenos días para usted. Ya le dije buenos días. Le mandé hasta la canción de Misión Imposible con ese hombre que... O no sé quién lo hizo. Estaba maravilloso porque realmente se pasaron haciendo eso. ¿Qué más decir? Que amaneció a las 6:31 de la mañana y va a anochecer a las 18:40 de esta tarde.
Así que bueno, un día que está súper nublado, está súper húmedo, una cosa tremenda. Sí, pero es el juego, ¿eh? Es el juego que está atrás. Entonces, usted siente el sonido de Five Farms. Vamos a ver si podemos avanzar hoy. Y es lo que se siente, ¿no? Como un vientito raro, ¿no? Y lo demás. Es el Five Farms. Que está acá atrás. Ya lo pongo para que vean de que ya está ahí. Que parece un no sé, parece, no sé. No sé, no parece ella. Ya lo sé que no parece ella, pero bueno. Ahí está. Pensando. Eso quiere decir que está pensando mucho. Le está saliendo un mito. Bueno, ya le entregamos a esa oruga, no sé cómo llamarlo, que tiene que ver con la historia. Le entregamos lo que nos pidió. Y se fueron los remolinos. Ahora se fueron los remolinos. Todavía no hemos descubierto nada más. No hemos visto dónde se fueron ni nada por el estilo. Así que tenemos que continuar la historia. Ese vamos a decir. No sé si es un dios, una diosa, que es no, dentro del juego lo iremos sabiendo. Pero ya le cumplimos ese deseo y se fue la maldad, ¿no? No, todavía no. Todavía no, pero tiene unas ganas locas. Tiene unas ganas locas de llover. Así que no me extraña que se sienta eso y mucho más después. Bueno, las misiones. Tenemos que ir a hablar. Después de esa misión, tengo que ir a hablar con. Ahí está. Esta fue la que hicimos. Eliminando los remolinos. Preparado para completar la misión. Ya y lo hicimos con Nepi. Eliminamos los remolinos y tengo que ir a hablar con Alaric. Agricultura. ¿Esto qué es? Permitir iniciar el arte de la tierra. Fertilizante de la ambulancia en cultivos. Yo creo que lo hice, ¿eh? Ya, por eso capaz que está ahí. No sé, ¿eh? Usar el emoticono. ¡Ah! Es cierto que los emoticones, creo que, no sé si son los emoticones, romance, todavía no tenemos ninguno, pero ya nos salió un corazoncito con alguien, ¿eh? Así que bueno. ¿Cómo no, Shadow? Que pase bien y que haya desayunado rico. Me va, que desayune rico. Yo todavía ni desayuné porque no tuve tiempo realmente, pero bueno, voy a estar un rato por aquí. Creo que tengo una que ya la hice, que quizás sea por eso que me está advirtiendo, que es esto, ¿eh? Lo del fertilizante, pero capaz que no. Creo que descubrí que los emoticones es con la B. Reír, triste, saludar, no. Bailar, animar. No, estos vendrían a ser. Estos son como reacciones, pero esto lo descubrí ayer. No sé cuál es eso que me dice que tengo que hacer. Pero bueno, tengo carta. Así que bueno, vamos a leer. Nuevos contratos de envíos disponibles. Ah, amigo. Ahora empezó. Podemos hacer envíos. Llega el nuevo momento. Va a salir de la semana. Barcos nuevos en el puerto. Significan oportunidades. Ya que sacamos los remolinos. Nuevas ventas y ventas. Ve a ver los más recientes contratos de envío que se publicaron en el tablero. Que vengan las ganancias, Jade o Jade, la dueña del almacén. Carrete, no más, carrete. Si fuera en corretear, ahí dice corretear, yo digo carretear. ¿Cómo es? En Chile carretear es irse de bares, de diversión y lo demás. No es lo mismo que nosotros decimos cuando uno agarra para en un lado rapidito, ¿no? Pero bueno, ahí está. Bueno, ya está. Hija mía de mi vida. Bueno, hay que hacer las tareas diarias, que es yo primero voy a ir a. ¿Tengo agua? Sí. Voy a ir a ver los animales, no sé cómo están. Me extraña que no hayan salido. Y si salieron ni los vi. No. Hola. Hola. Hola.
Hola. Hola. Muy bien. No, a ella. Ahí. Anda cepillando los de a uno. No sé por qué no quieren salir si no llueve. No lo sé por qué no quieren salir. Están haraganes hoy. También. Sí, pero vamos a ver la hora, ¿eh? Shadow. Cuando vuelva me avisa que vuelve y, hablamos. Para arreglar la hora. Cuando regrese me habla. Shadow. Bueno, creo que están todas, ¿eh? Lo único que necesitan es ir a... Sí, ya está, ¿no? Sí. Lo que necesitan es salir afuera. Animalitos de Dios, a que le tome el que el sol les dé. Bien. No, no era eso, pero bueno. Regalo, man. Lo bueno de esto es que ahora podemos... Mira, acá. Ahí está. Muy bien. Esto lo tienes que sacar. Ya estamos agarrando un poquito de magia. Dele, Shadow. Que le vaya bien. Yo me quedaré un ratito por aquí. Bien. Shadow. Adiós. Ay, Dios. Bien. No tengo mucha agua, Bien. Rosas. Ya hemos vendido rosas. Bueno, solo hago adelanto yo jugando sola, porque yo sé que hay gente muy tiquimiqui en la plataforma y siempre va a entrar alguien para decir cualquier pavada, y entonces mejor ir adelantando. Pero dije, ¿por qué tengo que hacer lo que quiero? Sí, no tenemos agua. Ah, ¿no tenemos agua? Ah, sí, teníamos agua, hija. Yo pensé que no tenía. Tiene calor. Entonces, bueno. No tenemos más maná. Esa es la cuestión. Creo que tengo algo de maná. ¿Esto? Ahí está. Esto que es así me lo voy sacando. Bien. Muy bien. No sé cómo hacer una flor rosa como... Me pidieron, todavía no tengo ni idea cómo cambiarle el color a las flores. No. Oh, no sé. Estamos a nivel 10 de agricultura, Bien. Bien. Chon, hasta luego. Que le vaya bonito. Cuídese. Como no veo a nadie, yo no sé cómo se hacen las cosas. Hay que descubrirlo por uno mismo. A ver, voy a... No sé si vender la verdura. Ay, yo creo que no. Que voy a picotearla toda y la voy a dejar como para preparar comidas. Que la comida se nos da muy bien. Bueno, tengo que ir a hablar con esta persona. Ya están los animales...
cuidados, las plantas, bueno, aplantaré más tarde más cosas. Voy a ver dónde está Alaric. ¿Será aquí? Ya tengo misión, creo, con ella. ¿Quién es Alaric? Millie, Sky, no. Acá no está. Ya aparecieron nuevas personas, personajes. Yo no los conocía a ellos. Medivh está ahí. ¿Y Alaric? Allá me están apareciendo corazones. Alaric. Dios querido, que no te veía. Bien. Vamos. No sé si cazar. ¡Oh! Bueno, te caso. Alaric, eras vos el maguito. ¿Eres tú, Seven Days? Sí. Aunque el puerto estaba abierto, me pregunto quién será el siguiente en llegar. ¿Completar la misión? Me gustó que estés aquí. ¿Y la misión de amistad? ¿Qué? ¿No tenía que hablar con él? ¿Él es Alaric? Sí. Misión de amistad, estoy de humor de una golosina dulce. ¿Te molestaría prepararme algo? Moras azules a Alaric. Bien. Yes. Bien. Se ve, lo vi todo. Ese era un duende de verdad. Aprendiste un hechizo nuevo. Ay, cierto, y no me acuerdo. Cuéntamelo todo. Nepi hacía los remolinos por diversión. ¡Ja! Cuéntame sobre tu hechizo nuevo. Nepi infundió su magia en tu báculo mágico. Claro, lo tengo en el báculo, bien. Eso es lo que más genial que haya oído, bien. Vaya, podría equivocarme, pero creo que este es el hechizo del Vortice. ¿Vortice? No sé cómo se le dirá, ¿vórtice? ¿O vórtice? Porque tiene til. En realidad nunca lo he usado, así que estoy seguro de que pueda hacer. Claro, no sabe qué puedo hacer. Debería practicar el uso del hechizo de Vortite o Vortice. No sé cómo se dirá. Mi buen amigo Dark. Drac sería. Podría ayudarte, pero tal vez también pueda averiguarlo por tu cuenta. Bueno. Prueba tu nuevo hechizo de Vórtice. Apuesto a que podría usarse para despejar algo de esa sombra extraña que ronda por aquí. Ah, sí. Capaz. Lanza el hechizo. Uy, ¿cómo lo lanzo? Esa es la cuestión. ¿Cómo estás, Seven Day? Bien. Bien. Necesito traerte eso. Adiós. Necesito traerte. Las moras a vos. Las moras no, son. Esto creo que es, ¿eh? Las moras azules son moras. Pero ¿y él quién es? Ella. Hola, Piria. Claro, me gusta leer sobre desastres, pero no estoy loca como para ir a buscarlos. Bien, mírate de miel. Es que tengo. Se abrieron muchas cosas para hacer. O sea que el pueblo abrió un nuevo. Ah, es como un lugar salido de un cuento de hadas. Mucho mejor para mí ahora. Muy bien, adiós. Que nos vemos, che. A ver, necesito más. Yo creo que ya tengo suficiente. Esto es diente de león. Bien. Creo que quería solamente las vallas. Espero. Creo. Ay, no, me parece que no. Misión. Hola. Misión de amistad. Entregar moras azules a Alaric. Dar objetos. 10. Dar. Bien. Tienes talento. Bien. Hola. Misión de amistad. Muy bien. Oye, gracias. ¿Cómo supiste que es mi favorito?
Bueno, ya está. Esa era la misión de amistad. Así nomás. Bien, adiós. Explosión de vallas. Muy bien, completado. Qué bonito se completa. Me encanta el juego, ¿eh? Es muy tranquilo, pero me encanta. Bueno. ¿Cuál era la otra misión, hijo? Ah, que tenía que ir a lanzar. Bien, pero tengo que conseguir esos lugares. Ya no voy a agarrar más moras porque Dios quiere. Es esto. Ahí está. Mortice. Ataque. Hechizo. Bien. Opa. Muy bien. Ahí hay otro. Y otro. Acá. Ah, no tengo maná. Creo que no, al no tener maná no puedo sacar más. Bueno. No tengo maná. Ahí tengo que también conseguir hierro para poner todas las cosas en hierro. Dios. Bueno, no pasa nada. Todo se hace de a poquito, me encanta. Bien, regresa con Alaric. Voy ahora tal, voy con Alaric. Me llevo a Bono. Y necesito maná. Pero como la uso para regar. Uy, esas cosas no me dejan. Bien. No, no, no revientes. Vámonos a ahí. ¿Por qué? No es por gastar la energía, sino es que hasta no tener maná. Ahí está. Esa es nueva. Hola. Hola. Mi viejo maestro era mejor. Debería haber visto los hechizos que inventó para el festival férico. Bien. Cambiamos la misión. Muy bien. Vi unos vortices. Yo no sé si se dice, porque no sé si es francés o es inglés. Pero bueno. Voy a decir vortices. Parece que de verdad están haciendo. Sí, ya lo sabemos. Vaya, Seven Day. ¿Pensaste que estarías lanzando hechizos cuando cargaste tu barquito y zarpaste hacia Soria? No, nunca me imaginé. Bien. O no olvides de visitar a Drac si alguna vez tienes problemas para entender tus hechizos. Parece intimidante, pero en realidad es un tipo amable. Bien. Gracias por tu ayuda, Seven Day. Todavía no puedo creer que los duendes sean reales. Claro, empezaron a aparecer después que hice la misión esa, que no la mostré porque, como digo, yo avanzo. Avanzo, no digo más nada. Bien, una última cosa. Supe que Eddie te estaba buscando. Creo que está muy emocionado porque el puerto abrió de nuevo. Sigue siendo curioso pensar que Eddie, como un marinero, solía vagar por su rancho con un sombrero de vaquero y botas elegantes. Pero esa historia debe contarla a él. Bien. Bueno. Tengo que encontrar a Eddie y me va a dar 2000, ¿eh? Bueno. Ok, contigo no tengo más nada, ¿no? ¿Que solamente ver a Eddie? Yo creo que sí, ¿no? Sí. Bueno, adiós. Espero que esté en el puerto, ¿eh? Uy. Pero che, ¿qué tiene el bicho? Chao. Ah, no, es imposible de.
No, 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 es imposible. Bueno, puerto, 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 puerto. Hoy no vendí nada. Bueno, no pasa nada. Puerto, puerto, puerto. Puerto, puerto, puerto. Bueno, será mejor buscarlo por el mapa. ¿Quién era que tenía que ver? Pero no está en el puerto. Este no sé si esto es de amor o es de amistad. Espero que... ¿Y dónde está? Eddie. No está aquí. O el puerto. Porque estos son los puertos. Ah, Eddie, ¿sos vos? Ay, mira quién era, Eddie. No me acordaba. El... Ya. Pero no está en el puerto. Ahora tenemos en el tablón cosas, ¿eh? Opa. Ay, mira. Ay, todavía no sé. Tengo que hacer la cocina buena. Bueno, después veré. Estos son los pedidos para ganar dinero. Eddie, me olvidé que te llamabas Eddie. ¿Qué tal pícano y los peces? Hay más misterios profundos en el océano que en cualquier parte de la tierra. Siempre seré un marinero, pero sería un tonto si no te temiera a lo que hay en el fondo. ¿Y qué hay en el fondo, hijo? Dios querido. Parece que ya no te mareas, ¿se vendéis? completar la misión, ¿no? Mirá, ya tenemos establos, qué bueno. Ya puedo tener bien los otros animales. Un sillón, bien, bien. Me van a traer el almanaque. Muy bien, alfombra guamaría. Ya me tienen con las alfombras y con... Dios querido, la Virgen. Bueno, muy bien. ¿Y qué más tenemos? ¿Qué tal? Este viejo marinero hace más que solo pescar, ¿sabes? También disfruto de coleccionar cilindros de fonógrafo, mira. Tengo una primera edición de Hagamos la Pantomima. De tierra, ¿no? Bien, muy bien. Misión de amistad, ¿cuál es? Se acabaron algunos de... ¿Podría traerme uno? ¿Qué querés? Rana arcoiris. No me acuerdo cuál es la rana. Si es la rosadita esa, te la agarro el día de mañana. ¿Por qué no? No. Muchas gracias, te vendé. Como un cielo rojo de noche le brindas alegría a este viejo marinero. Ah, qué bonito. Bueno, lana en bruto, espagueti. Bueno, ahora hay que ver. Capítulo 3 completado. Muy bien. Té con leche. Hay que ir a la casa a ver lo que tenemos nuevo para hacer. Intentar hacer alguna otra cosa. Y bueno, dinero por ahora tenemos. Ya. Esta es la alcaldesa. Por ahora no voy a abrir más nada. Ay, ellos son nuevos. Gusto de conocerte, galán. Nunca tuve que combatir antes a un animal objeto, pero sí me senté en una silla y la rompí. Así que eso cuenta como experiencia. Bueno, asistí a la Academia de Defensores de la República de Zagnov. Nos enseñaron a combatir y a defendernos de todo tipo de animales. Bueno, adiós. ¿Y él? Ay, qué linda voz que tenés, hijo. Qué bonita voz te pusieron. Namashal, será. Vamos a esperar andar por ahí con la ropa sucia. ¿Acaso no te molesta? Qué bueno, jamás encontraron. Ay, sí. Qué espantoso, ¿no? Adiós. Que te vaya bien, che. No, muy simpático no sos, ¿viste? Te digamos que... Uy. ¿Qué pasó? Sello de agua marina. Ah, sí. Pero lo que quería era agarrar el bichi. Ahí está. Ay, hola, señor. Voy a hacer eso en mi casa. Me voy para mi casa. Ya es tarde. Voy saltando por acá. No, no me deja saltar. Vamos a saltar por acá. ¡Guácala! A ella ya la saludé, ¿no? Es la que estaba ahí, ¿no?
Sí, creo que sí. Hola. Ay, perdón, que tengo esto y no puedo. Hola. No me deja hablar con ella. Bien. Yo creo que tenemos más cositas para hacer. Creo que podemos hacer los paneles. Ay, esto quiero hacer. Piedra tengo dos. ¿Y por qué tengo dos? ¿Y podemos hacer esto? Necesito piedra, piedra, piedra. Esto fue lo que se... Todo esto ya lo tengo. Todo. Menos los... Bueno, necesito piedra. ¿Y qué hora es? Las 8 y 57. Creo que la voy a hacer dormir. No tengo mucho... No, no quiero rotar nada. Chapemos todo esto. A ver, ¿cuántas puedo hacer? Sí. Hacete. Creo que hay una cocina más potentorra. Una no voy a vender. Bien, esto me sirve. Los bichitos me sirven. Estos dos. Déjalo ahí. Bien. Podría vender huevos, pero no te dan nada. Bien, me saqué todo. Creo que tengo una nueva cocina para armar. Lo que pasa es que tengo una locura. Quiero organizar esto. Uy, ya están los bichitos aquí. Me dieron todo esto. Ay, con la X, si no, no me da. Bien. Ir a comprarme cosas para el maná y todo eso. Bueno, me la voy a ajustar. Ay, ah, tengo que subir la casa. La cuestión es que no sé qué hacer en la casa. Decoración. ¿Tengo cosas nuevas? No, no tengo cosas nuevas. ¡Ya voy! ¡Ay, Dios querido! No, déjalo. Ay, dormí. Bien, cero peso porque no hicimos nada, ¿no? No. Y claro. Bien. Historia. Fue precioso ver la historia anterior. Lástima que no la pude, que lo hice sola. Pero es así, como tipo cuento. Me encanta. Hola, ya es hora de que... Me llama... Madre... Brizna, y esta isla está bajo mis cuidados. Debo admitir que no he hecho un gran trabajo. Los duendes se han salido con la suya mucho tiempo. Te he estado observando desde que llegaste y creo que tú podrías ayudar. Ven a verme y te contaré más de la isla. Azoria es más de lo que has visto. Tendrás que usar el hechizo de... Bueno, Mortais. O vórtice para despejar el camino. El portal hacia otro reino. Capítulo 4. Bueno. Hija mía, buenos días. Uy, tenemos cartas. Una casa para reparar. Hola, se vendéis. Hay un par de cosas que quería que supieras acerca de la propiedad. Antes que nada, querrás dejar entrar un poco de aire fresco. Quizás uno de los hechizos nuevos funcione. Además, hay un granero ahí para que lo uses. Puedes tener mamús para obtener leche y cornilanudos para obtener lana. Si sientes que la vida del rancho te llama, estos muchachos están a la venta. Sí, ya lo sé. Gracias. Edilman. Bueno. Muchas gracias. ¿Y dónde está eso que tengo yo aquí? No lo tengo, ¿verdad? Tengo que hacerlo. Se supone. ¿No? Porque yo en la casa no lo tengo. A ver.
querido. Recojamos otra vez con la X, si no, 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 nada. Vamos a ponerlos. Por eso hay que cazar bichos. Ahí, ahora entiendo, angelito de Dios, los bichos. Bien. Era para eso. Dios querido. Y yo los vendía. Bueno. Vamos a transferir. Que se puede transferir todo junto, ¿no? La pila y ya está. No sé para qué hago todo esto. Esto no me acuerdo qué era. Bueno, no sé. Uy, tengo rosa. No voy a gastar el maná porque lo necesito para sacar los remolinos. Los remolinos no, esas cositas negras. ¿Cómo consigo las flores rosas? Bueno, se ve que es de a poco. Una cachofa que se me convirtió por usar esta poción. No tengo más. Bien. Sé qué más agregarlo en la casa porque bueno, podría crear mis propias cosas, pero el otro día me hicieron vender mis cosas porque no las pude colocar. No sé si lo intento hoy, puedo llegar al nivel 5 de la casa. Bien, Norita. ¿Por qué no? Ah, bien. No tengo casi agua, Bien. Ya, ya, ya. Ya hay cambiado de mi vida. Ahí, ahí. Con el maná voy rápido, pero no quiero gastarlo. Tengo todo regado, creo. Porque lo que no está regado es porque no está plantado. Bueno, ver a madre. Uy, ¿y a dónde, Miércoles. Vení para acá. Gracias. Bueno, voy a ir a llevar flores a vender. Para, ¿esto no, no está para sacar? No, sacate esto de la mano porque si no, no podemos hacer nada. No. Ahí va. Y esta también. Bien. Y todo esto, hija. Esto, esto. Había una misión con esto, Así que voy a ir a, ahí al mercado. Ahí tengo todavía que saludar a las chiquilinas, chiquilines y. Y. A ver, ¿cómo está? Bien. Bien. Cepillalo. Hay que estimularlo. Bien.
Tengo que alejarme un poquito y después estimularlo. Ahí va. Bien. Y él. Bien. Vos estás bien, ¿verdad, hija? Sí. ¿Vos? Está bien. Bien. ¿Está todo bien? Yo creo que están todas bien, creo. Bueno. Me voy a ir a darles de comer. Antes que me vaya. Como debe ser. Bien. Tengo que arreglar todo esto. Me lo tengo muy loco todo. ¿Esto con qué se hace? Lana en bruto. Ah, pero tengo que tener los otros animales. Voy a hacer la cosa y me voy. Hola. Por ahora no voy a vender nada hasta que no vea las misiones. Hola. ¿Qué tal con...? Bien. ¿Dónde estaba el tablero? ¿No estaba acá el tablero? Yo estoy loca. Uy, no estaba acá. Che, ¿no estaba el tablero ahí? Pero che. ¿O estaba abajo? Acá. Ay, Dios, estaba loca yo. Bueno. 25 de frijoles. Misión aceptada. Y ahora no tengo los 25. Pero, ¿dónde entrego los frijoles? ¿Y dónde los entrego? Es que no los tengo. ¡Oh! Bueno, pero puedo apurar los otros frijoles que tengo. No hay problema porque... estos van a salir. Bien. Tengo que encontrar a la madre. ¿Y dónde encuentro a la madre? ¡Oh, ya, ya! Acá, ¿eh? Va. Está cerca de mi casa. Bueno, vamos. ¿Tengo el maná ahí preparado? Sí. Bien. Que tengo que ir juntando bichos. Opa. Ahí esto lo tendría que sacar. Ahí. Bien. Bueno, no saquen más porque si no, no. Uy. Uy. Uy, hermana, hermana, hermana. Me queda poco, No me queda. No me queda maná. No puedo pasar. Sin maná no puedo pasar. ¿Y acá hay más? Bueno. Dios querida. Necesito pociones de maná. ¿A quién vendía pociones? ¿Quién era que vendía pociones? Mi amigo, no, ¿no? ¿Y esto qué es? ¿Y yo dónde me metí? Dios querido, ¿y esto? ¿Es mío? ¡Ay, mira, es mío! ¿Es mío? ¿Eso es mío? Me parece que sí. Vale, ahí los puedo poner. Digo yo. Bueno, tengo que conseguir quién me vende el maná. Porque yo pociones de maná no puedo hacer. Tendría que poder hacerlo yo. Bueno. A ver, ¿quién me vende las pociones de maná? A ver si me acuerdo. Rosalinda no. No, no me acuerdo dónde, ¿eh? Ellos venden libros, ellos venden cosas. Esto no tiene nada que ver.
Ella es... Ella vende rosas y lo demás y no vende pociones. Bien, ¿aquí quién vive? Era aquí. Bien. Hola. Sí. Abrí la tienda. Necesito pociones de maná. Está... ¿Cuánto sale? 50. Es un poquitito de maná que me... ¿Y por qué no hay grande? Bueno, me compro. 10 no. Bueno, podría comprar 10. Pero compro 4. Adiós, gracias, eh. Ya me voy. Ya voy, ya voy. Juro. Ese es un loco de la guerra. No lo agarro. No lo agarro con nada. Al rosadito ese. Ay, bueno, se me va la hora. No te distraigas. Ve. Vamos al encuentro, vamos al encuentro. Ah, tengo que poner, sí, perdón. Tengo que poner el hechizo, claro. El hechizo. Esto. Pues aquí. Candelabro. Bien, ¿hay algo más? Uy, uy, uy. La tomo por si la necesito. Acá hay. ¿Y cómo llego ahí? Pero ¿cómo llego ahí? ¡Oh! Pero no llego ahí. Bueno, voy a ir a hablar con ella. Es que me distraigo. Acá hay otra cosita. Tapete luna. ¡Ay, me tienen con los tapetes! ¡Qué bonito! Muy bonito, hija. Anda por ahí. ¡Ay, ay, ay! Otra. Camino de piedra. Bien. ¿Y por acá qué hay? Perdón, ya voy, ¿eh? Pero es que estoy mal acostumbrada con otro juego. Que hay que investigar muchísimo. Ver a madre. Ya estoy, ya estoy, ya estoy. Espere, espere, señorita. Es que quiero ver si puedo encontrar algo que usted no me esté diciendo. Bueno, hay que hablar con madre. ¿Madre? Brizna. Ah. Saludos. Somos muy afortunados de que la magia desenfrenada sea tan fuerte para ser útil, pero no demasiado como para que fuera incontrolable. ¿Canjear la misión? Es que te encontré. Bien, gracias por encontrarme, Seven Days. Ha pasado mucho tiempo desde que diera a conocer mi presencia. Me llaman Madre Brizna y he estado aquí mucho tiempo. La mayoría de la magia de Azoria proviene de mí o de mis duendes. Ya conociste a Nepi. ¿Es duende también, Nepi? Bueno, pero también están Boletal, Grill o Grell y Flamo. Mira vos. Son criaturas adorables sin malas intenciones. No pueden ver las consecuencias de sus actos. Gracias por tratar a Nepi con tanto cariño. ¿Puedo darte un regalo para ayudarte en los viajes por Azoria? ¡Ay! No me digas que me vas a dar las alitas. ¿De verdad? ¿Qué te parece un par de alas? ¡Se venden bien! Yo sabía que volaban bien. Aunque tenga que tener algo para saltar. Muy bien. Bien.
Necesitaré un par de ingredientes. ¿Podrás recolectar lo que necesito? ¿Qué necesitas? Fabrica y coloca invernadero de animalejos de llanura. Pero eso no lo tengo yo. Recolecta polvo revoloteador al colocar mariposas en el invernadero de animalejos. Pero ya lo tengo. Entregar este polvo revoloteador a Madre Brisa. Pero yo lo tengo el coso en mi casa. Creo que solamente es recolectar el polvo, porque el resto creo que yo que ya lo tengo, ¿eh? Hecho en mi casa. Bueno, saludos. No, yo más que es... Bien, no, es la misión, así que bien. Bien, la misión es la misión. Bien. Ok. Dar objetos, no. Tengo uno. No, no, no. Ya te traigo los objetos. Lo tengo en mi casa. Ya vengo. Cuando tenga las alitas, voy a poder agarrar esto. Ahí. No hay nada más, ¿no? No veo nada, no me deja la cámara. Bien. Bien. Ay, ay, hay algo. ¡Ay! Ay, que se me cayó. ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos, hija! Ay, no me deja, ¿eh? ¡Ay, Dios! Ya vendré. ¡Uy! ¡Uy! Acá hay otro, ¿eh? Bien. Uy, y hay más. Bueno, sacaremos más después. Ok. Tengo que agarrar esa... Recolecta el polvo. Yo lo tengo, ¿eh? Es este, ¿no? Es este. Yo tengo 25. Bien. Tengo más, ok. Bien. Hay que buscar más bichos. Tengo que buscar más bichos. Ya voy, ya voy, ya voy. Déjenme poner esto, por favor. Tengo que juntar esto. No los tengo que dejar porque agarré esa misión. Ay, esto lo podía haber vendido, Dios. Bueno. Y bueno, después lo acomodo. Si no... Igual no pasa nada porque no tengo nada para vender, así que no me van a sacar nada, pero... Bueno, vamos a tener nuestra salita, qué bueno. ¿Qué pasó? El calor. Ay, la tiene mal el calor. Bueno, a ver, meter las rosas por ahora. Cuando necesitemos las venderemos o no, no sé. Sacate esto de encima. Esto no sé qué es. Bien, esto es lo que nos dieron los bichitos. Yo también. Eso es maná. Esto no sé para qué es. Ah, guardalo. Esto lo guardo. Ahí está, me saco todo ahí. Bien, hay peritas. Muy bien. Bien. Voy a tener que gastar un poco de maná ahí. Para ir más rápido, si no. Hola, hijita mía. Hola, Nazuki, ¿cómo andás? No te vi.
Uy. Ay, que tiene calor. ¿Cómo andas? ¿Cómo andan esos dibujos? Es calor, sí, hija mía. ¡Ay, feliz cumple, Natsuki! ¡Ay, que la pases muy bonito! Por lo menos tranquilo, no sé cómo la vas a querer pasar. ¡Qué lindo, Natsuki! Y si no, que te agasajes vos mismo. Agasajate vos mismo, también. Si no viene nadie, estoy hablando porque mucha gente tiene sus cosas. Uno nunca puede, ¿no? Uno que yo que sé, ¿viste? No, no hay que sentirse mal. Ay, agasajate también. Y si vienen, bienvenido. Pero si no vienen, no pasa nada. No, no, eso no quiere decir que, ¿no? La gente no quiera a alguien por no poder asistir un día, ¿no? Ya vendrá. Pero que la pases bonito. Como yo siempre digo, nosotros tenemos que hacernos nuestros propios agasajos. Por estar vivos, por lo que sea, ¿no? Por un año más, yo qué sé. Brindar nosotros mismos con nosotros. Haber sobrevivido, ¿eh? A tantas cosas. A las pandemias, qué sé. A todo, todos los días sobrevivimos. Bueno, me estoy quedando sin cosas. Tengo que también ponerme las pilas, pero estoy haciendo la historia un poquito y bueno. Y además quiero mis alitas. Quiero poder volar. Bueno, creo que esto ya está plantado. Los niños creo que están todos bien. Está estimulada. Está estimulado. Bien. Está estimulada. Bien. No. Ay, hijita. Bueno, no te pongas así, querida. Quiero comprar más animales en algún momento, pero también tengo que hacer minar. Bueno, es un juego muy completo, ¿eh? De verdad, es un juego muy completo. Y además, si tenés amigos que lo tienen, podés jugarlo cooperativo, así que es muy bonito. Sí, el calor, hija, sí, ya lo sé, el calor. Vámonos. Yo no sabía que esto era mío, ¿eh? Yo que sabía que esta parte era mía. Yo quería... acá hay otro coso de estos. Bien, saquemos esto. Ok. ¿Y acá quién vive? Ah, no me acuerdo quién vive. ¿Quién vive? Ah, es otra casita mía. Ah, mirá. Bueno, ¿y a dónde era que estaba ella? Que me pierdo entre todo. Bien. ¿Y cómo subo ahí? Hola, ¿qué tal? Ahí hay otro coso para sacar. Ya voy a venir por esa receta. Ya voy.
Bienvenida, agradezco tu ayuda. Sí, bárbaro, misión. Solo alguien con alas puede llegar a algunas partes de la isla. Tráeme lo que necesito. Sí, ya lo tengo. Dar objetos. Tres son. Muy bien. Gracias, Seven Days. Dame un momento y te conjugaré. Sí, está bien. Tus alas. Bien, estoy pensando. ¡Ahí ya tenemos alas! ¡Tenemos alas! ¡Bien! ¡Hija mía de mi vida! Listo, tu propio juego de alas. Bueno, mi magia no es tan fuerte como para dejarte volar, pero te permitirá saltar mucho más alto. Ah, no voy a volar, voy a saltar. Bueno, con estas alas podrás tener acceso a áreas de Azoria que no has visto aún. Bien. Completado. Bien. Ya que nos encargamos de eso, hay algo más serio de lo que debes. A ver, ¿qué pasó? La magia desenfrenada no es lo único que hace especial a Azoria. También está el portal. Ah, sí, el férico, sí. Es una puerta que controla el paso entre tu mundo y uno mucho más distinto. A ese lugar le llamamos Reino Férico. Han pasado muchos años desde que tuvieron que cerrarlo, dice. Y la isla cambió tanto que podría ser difícil de encontrar. No, ¿es donde está la pared toda, toda rotita? Yo creo que sí. ¿Podrías encontrar el portal? Sí. Y ver si aún tiene algo de magia. Si la tiene, estará brillando. Es que la tiene. Sí. Creo que es ese, ¿eh? Bien. Alas anaranjadas. Quiere decir que hay mucho tipo de alas. Ya las tengo puestas. ¡Ay, qué bien! Ay, las tengo puestas. La misión era encontrar, ¿no? Bien. Está. Ok. Ay, ay, ay. A ver si. Y yo no veo que vuele, ¿eh? Mucho. ¿Y cómo llego? ¿Investigar? Ah, de abajo lo podía investigar. Bien, no, no necesitaba este. Ya tengo mis alitas, ya tengo mis alitas. El calor, hija mía. Sí, había algo más para sacar aquí, ¿eh? No me acuerdo por dónde era, pero había para sacar esa. A ver. Era. Aquí puedo construir. Ah, tenemos varios. Qué bueno eso. Ahí está. Ahí está. Así ya, esto ya está despejadito. Ya no tenemos más nada y podemos ir a comprar vaquitas y lo demás. Vaquitas, para mí son vaquitas. ¡Wow! Bueno, hija. Bueno, vamos a concentrarnos. Suelta, suelta. Suelta. Tenemos que concentrarnos, hacer las mejores las cosas. Tenemos que ir a comprar cositas. Bien. Mirá, tenemos semillas nuevas, ¿eh? Voy a ir a ver, voy a ir a comprar algo para plantar y después iremos a investigar la puerta y bueno. Bien, ya tenemos zanahorias. Sí, pero no me las vende ella. Ah, qué raro. ¿Y dónde las consigo las zanahorias? Ahora tenemos papas. En cualquier estación. Bien, voy a plantar papas. Están caras las papas, ¿eh? Hay que decir la verdad. Necesito de esto porque. Tengo la misión esa y no sé dónde voy a entregar la misión. Bien. Ay, por Dios, ahí. Bien. Sácate. Sácate. Vamos a plantar papas, papas, papas. Ay, tendría que haber comprado más. Papas, frijoles, frijoles. Frijoles, frijoles. Frijoles. No tengo más.
Bien. Voy a tener que ir a buscar más. Papas y frijoles, pero sobre todo frijoles que tengo que entregar. Y no sé en dónde es que se entrega, esa es la cuestión. Bueno, hija. Tenemos alitas, yo no puedo creer. Tenemos alitas. Bueno, serían 2, 3, 4, 5. Bueno. Tengo que comprar un toco más. Ay. Es que te puedes pasar horas jugando y por eso hay veces que uno juega solo porque sabemos que es medio... Si no pasa algo así, de que tengas que ir a una misión, que importa, es como que... No, no, tantos no. Ahora que voy a comprar 10 y... Voy a comprar de esto también unos 10. No sé si no tengo en casa más semillas, ¿eh? Yo creo que tengo más. Ay, quiero hacer lo de las... También lo de las abejas, todo. Pero eso capaz que lo hago. Bueno, a ver. ¿Acá puedo plantar? No. No. Bien. Frijoles, porque necesito frijoles. Bien. Ya está. Sí, ya sé que tenés calor, hija. Y con el calor se le baja la... Uy, le baja... La energía. Y esto... Bien, tengo zanahoria. Pero ¿y cómo las planto? ¿Puedo hacer semillas? Por la duda la dejo. Voy a dejar todo esto. Esto ya lo necesito. Bien. Las peritas, la lana, los huevos. Ay, ¿por qué no hago esto? Transferir todo. Así. Porque no sé por qué me acostumbré a hacer eso. Bueno, voy a ir a buscar esto. Estoy quedando sin animalitos, ¿eh? Bueno, voy a ir a ver lo de la puerta. Ay. 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 Bueno, hija, ya. Hola. Tengo que comprar animales. Hola. Sí, comprar animal. Sale 300. Me voy a comprar por ahora 2. Pero voy a comprar... no. Tadeo. O Tadeo no. Tadeo. Tadeo. Bien. Vámonos, Tadeo. Ven, hijo. Que te tengo que poner aquí. Registrar.
Tadeo. Bien, Tadeo. Vení para acá. ¿Qué tengo que darle de comer? Ah, a ver. Follaje. Ah, no traje follaje. Ay, bueno, ya traigo. Ay, ya se puede dormir. Tadeo. Tengo que plantar follaje aquí, ¿eh? Para que coma él solo. Vamos a apartar un poquitito para poder yo hacerles un follaje aquí. ¿Qué será ese arbolito que está creciendo ahí? Ya, hija. El calor. No sé cómo se sacan el calor. Bien. Bueno, aquí podría poner follaje. ¿Dónde está el follaje? Aquí. ¿Este árbol qué es? Eso es lo que me mata. No sé qué es. Ah, no puedo más. Follaje no puedo. Bueno, no pasa nada con este follaje. Yo creo que ahora le voy a traer el follaje que tengo en mi casa, que lo voy a sacar de ahí, que no lo quiero. Es este, que lo hice para probarlo, nada más. Así no se me muere de hambre. Aunque no creo que se muera de hambre hoy. Ya, mi hija, ya. Ay, no tengo energía, ¿eh? Ah, no tengo energía. Bueno, mañana iré a comprar el otro animalito. Quiero organizar esto, pero lo voy a hacer, evidentemente, fuera. Rega esto. Ahí está. Que tenés todavía energía. Hija mía de mi vida. Y bueno. Mañana será otro día. Bueno, y la puerta, iré a verla nada más. Y después ya. Vamos a dormir. Ok, no vendí nada, así que no tengo nada. Bien. No sé la misión esa de los frijoles. Hace calor, no llueve. Dios querido, ¿por qué no llueve? Cuando necesitamos que llueva, no llueve. Dios. Bueno, a ver, voy a gastar maná aquí. Porque así es más rápido. Tendría que hacer algo para que crezca rápido el frijol. Sí, yo tengo, ¿eh? Yo creo que tengo. Ahí tengo frijol, pero no me da, no me va a dar. Bien. Ahí se ve que tengo esa cosita amarilla, es el lo que ay. ¿Cómo se llama? El abono. Bien. La cuestión es que si tenés animales, es como todos los juegos estos. Después dependen mucho de vos y. Uff. Tenés que estar. Se te va el día. Bien. Acá tenés un frijol para sacar. Bien. Estimulalo. Estimulalo. Ellos ya están. Sí, te morís de calor. ¿Qué crees que te diga? Todavía no he aprendido cómo sacarte el calor. Y después te morís de frío, eso es lo peor. ¡Ay, hija mía! ¡Qué plomo que es!
Bueno, aquí. Ahí se desapareció. Buah, desapareció la gallina. Dios querido. Vamos a gastar un poquito de maná. No, le tiró para arriba porque está ella arriba. Adiós. Bueno, no pasa nada. Recuperemos maná. No tenemos más agua. Dios querido. ¿Cuándo podremos hacer algo para que se riegue solo, eh? ¡Wow! ¿Este es otro o no? Yo pensé que era el otro. Como un conejito que nos... Ahí está. Ahí está. Si no está arriba ella, está todo bien. 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 Sí. Hace calor, sí. Dale. Rega. Ah, no hay nada ahí. No había nada ahí, ¿eh? Bien. Ok. Bueno, voy a ir a ver al otro, pero creo que tengo animalitos que no salieron, ¿eh? ¿Qué pasó? Ah, están afuera todos. Qué raro. No los vi pasar. Bueno, uno desapareció. El juego es así. Es mágico hasta en eso. Bueno, esto es como muy reiterativo todo. Darle de comer. Bien, creo que me falta estimular a alguno. Pero vamos aquí. Acá tenés follaje, hijo. No sé si tengo que ponerle esa la cuestión también. Bueno, se está quejando de calor, Dios querido, la viste. Tengo que hacer algo contigo. Él está comiendo, ¿eh? Creo que está comiendo. Acariciar. Hay que cepillarlo. Muy bien. Bien. Le dimos de comer, le cepillamos. Bien. Voy a ir a... hasta la puerta y después evidentemente cuando fue sola sola en el sentido de no en directo traeré otro animalito el carnerito o lo traigo ahora, vamos a ver. No tengo más bichajos, no tengo más bichajos. Bueno, ¿ustedes están estimuladas todas? Este sí, esta sí, él está bien. Él está bien, pero me faltan dos más. Bueno, que el juego me los habrá puesto, vaya a saber en dos. ¿En dónde? ¡Ay, ay, 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 ay! Y él está bien. Está bien. Está bien. Qué raro, ¿y dónde está la otra gallina que me desapareció? ¿What? No sé dónde está. Bueno, la puerta que digo yo que debe ser la que tenemos que ir a ver es... más o menos. Uy. Uf. Vamos por aquí. ¿Qué hacías? Adiós. Es esta. Pero me parece que no es, Entonces no es. Vaya a saber cuál es, Bien. Está muerta de calor, la pobre.
No sé cómo sacarle el calor, porque... No, suelta. Pensé que era esa la puerta. Uy. Uy, cuánto coral, ¿eh? Bueno, hay que llevárselo porque... Bien. Entonces esta no es la puerta. Yo pensé que era esta. Yo para mí es este el portal. Qué raro. Pensé que era ese, ¿eh? Bueno. Hola. Hola, muchachas. No sé cuál era el portal, entonces. Para mí era ese, ¿eh? Bueno. Comprar. Sí, comprar animal. Voy a comprar. Ulises le voy a poner. No. Uriel podría ponerle. Uriel. Ahí está. Vámonos. Uriel. Y creo que por aquí voy dejando. Aunque, como digo, voy a intentar ordenar mis cosas y todo eso. Ordenar la maquinaria, ponerla en un lugar. Voy a poner a Uriel aquí. Vamos a registrar aquí a Uriel. Muy bien. Está inseguro, pobrecito. Le vamos a dar de comer a Uriel. Bien. Y podemos acariciarlo. Ay, no sé. Es como que quedó duro ahí. Angelito, tiene que salir afuera y eso. Bueno. Ya tenemos nuestros primeros dos animales nuevos. Está pastando ahí. Si necesito comida, voy a tener que sacarlo de ahí. Hace un calor bárbaro. Dios querido, la Virgen. Yo para mí, el portal era ese. Cosa que no sé. Voy a ver la misión. Vamos a ver la misión. Ay, tengo que... Pará. Antes que nada, voy a tener que hacer una poción. O no sé. Tenemos... semillas de alcachofa. Ah, puedo hacerlo. Ah, mira, puedo hacerlo. Ah, porque tengo una. Fabricamos. Y fabricamos de esto. Bien. Las que hemos encontrado. Bien. Y podemos fabricar las semillas, ¿eh? Bien. Voy a vender las rosas. Voy a vender las rosas. Espero no necesitarlas. Pero las voy a vender. Voy a vender las flores porque me da un poco de dinero. Las flores. Voy a vender estas blancas. Bien. Tengo 12 nada más. Y creo que era un montonazo que... Que necesitaba de esto. Me parece. Me los voy a agarrar. Los 17. Esto los paso. Transferimos. Transferimos. Transferimos, transferimos, transferimos. Transferimos, transferimos, transferimos. Transferimos. Ok. Transferimos esto. Ah, tengo que hacer eso también. Dios querido, la Virgen. Bueno. Ok. Hay 17. ¿Esto qué era? Yo tengo uno que era para rapidez, pero no me acuerdo cuál era. ¿Esto qué era? ¿Este? Este. Dámelos.
Bien, a ver si fertilizo esto. Ahí va, así me... más rápido. Y tendría que ponerle otro tipo... ¿Esto qué es? Papa. Voy a ponerle para que crezca más rápido la papa. También. Ya que tenemos. Esto es papa, esto es papa. Eso es berenjena, que va a salir ahora por haber hecho eso. Bien. Esto no puedo hacer nada. Y ya no tengo más nada, ¿no? No tengo más fertilizante. Bien, podría ser más, ¿eh? Bien. Recolectamos. Semillas, semillas. ¡Opa! Muy bien. Ahora sí, ¿eh? Ya vamos agarrándole la mano. Muy bien. Y aquí podemos hacer fertilizante de este. ¿Cuánto podemos hacer? ¿Tres nada más? Oh, no, entonces no. Déjalo ahí. ¿Qué más podemos hacer? No. Semillas de estos no. Vamos a esperar entonces hasta mañana. Ahí este lo podemos quitar. Ya tenemos un frijol más. Es que da un frijol. Eso es la cuestión. Bueno, vamos a tener nuevas plantitas. Yo para mí, esa era la puerta. Pero bueno. Ay, miércoles. Ay, ay, ay. Ay, quería hacer eso también yo. Ay, hola. No quería hablar contigo, pero ¿qué tal? ¿Vas bien? Bien. Adiós. Bye bye. Me dio un poquito de energía. Voy a vender las flores antes que me olvide. Y antes que se vayan todos del mercado. Por más que podés vender igual. Para tener un poco más de dinero. Bien. Vendemos flores. Bien. A ver cuántas eran de la misión esa. Era... era aquí, ¿eh? Abajo. ¿Verdad? Eran 25, tengo 18. Ay, no puedo, ¿eh? Todavía no puedo entregar. Bueno. Bien, me falta... Mañana digo yo que ya entrego también eso. Y la puerta, vaya a saber. Yo no sé si saltamos más o no. Yo no veo que saltemos más, ¿eh? Creo que hasta que no cumplamos esta misión, no vamos a saltar, ¿eh? Tanto. Bien. Yo creo que ya me la voy a acostar y voy a poner e intentar hacer mejor todo esto. Voy a sacar esto de aquí. Tengo que ir a la mina, a minar. Bueno, hay que hacer muchas cosas. Por eso digo, es un juego súper relajante. Que puedes darle tu tiempo a cada cosa. O a las misiones. O a lo que sea. Es muy parecido a muchos y también tiene algo particular también. Vamos a recoger esto y vamos a... Bien. Lo bueno de esas cositas es que puedes hacer funciones y todo con todo lo que nos dan, ¿no? Los animalitos. Bien. Las semillas las plantaremos también, las voy a dejar ahí. Me las voy a dejar todo arriba mío porque... porque sí. Voy a ver si saco este árbol también. Así voy acomodando después todas mis cosas mejor y voy a tener todas las cositas mejor puestas aquí. No quiero quitar tantos árboles. Estos son árboles frutales, no los voy a quitar. Este no. Bien. Ese árbol lo voy a dejar. Estos son los perales. Y bueno, ahí andamos avanzando. Espero encontrar el portal. Porque yo para mí el portal era ese. Y me mató que no fuera el portal.
porque yo no vi nada raro en otra parte. Para mí era ese. Ahora no sé si tengo que ir a esa puerta y usar mis trucos, vamos a decir mis... Puede ser, ¿eh? Que tenga que hacerlo. Almanaque, se me pasa todos los del almanaque. Magia. Ah, mira. Ah, para la cosecha todo, claro. Con el viento lo agarras todo. Ah, no sabía. Bueno, uno aprende, ¿eh? Mis alitas naranjas. Hay varias alitas. Pero bueno, que se destrabarán cuando uno... Bien, entonces quiere decir que... Uf. Hay que ir despacito porque se... Uy. Ahí. Bueno, hija mía de mi vida. ¿Por acá qué hay? Yo no vengo nunca. Ay, el señor de... Y que tengo que hacer eso también. Son muchas cosas que hay que hacer, tío. Tengo que hacer los panes... Las colmenas, tengo que hacerlas. Uy, ya no puedo hacer más nada. Dios querido la Virgen. Bueno, yo creo que es esa la puerta. Quizás hay que ir con el hechizo y se abrirá o vaya a saber, nos mostrará algo. Es lo último que voy a hacer, creo yo. Voy a intentarlo porque no sé cómo va la cosa, así que bueno. ¿Cuánto hicimos? 450 nada más. Bueno. Bueno, ¿qué vamos a hacerle? Pero bueno, hicimos algo. Ah, ojalá que llueva, por Dios. No, no llueve. Dios querido, la Virgen. Que hay que... Uf, los frijoles. Bien, no voy a gastar eso. Bien, frijoles tenemos ahí. Bien. Bueno. Estamos plantando nuevas cosas. Bien. Muy bien. Bueno, yo podría igual darle, ¿eh? Ya tenemos papa, ¿eh? Bueno. Zanahoria. La papa se hace rápido entonces. Aunque fue... A ver, ¿quién pasó por aquí? Ella. Bueno. No, no quiero eso. Acariciarla. Bien. Bien. Me faltan los otros dos.
Bueno. ¿Salió la papa? No, no. Voy a juntarlos porque no sirve ponerlos así. Bien. Bien. Ya, ya, ya. Ya entendí. Voy a intentar eso de... de hacerlo con el hechizo. Y si no, vaya a saber dónde está la puerta. La buscaremos, no hay problema. Ya le podemos cortar el pelo. Angelita. Esquilar. ¡Ay, Angelita, pobrecita! ¡Oh! Todo muy... muy a la bestia, Dios querido. Hay que cepillarte, ¿eh? Bueno, después compraremos más y las traeremos. Pero bueno, recién... vamos avanzando de a poco. Yo pensé que comían aquí, pero me parece que el follaje este lo voy a hacer triturar y como es, porque yo creo que le tenés que dar o dar la comida adentro. No lo sé por qué, pero me suena. Voy a intentar hacer eso, ya que tengo dominado, vamos a decir, lo que es esto. Voy a ver cuánto tengo ahora de frijoles. Tengo 20, 30. Ah, bien, bien. Puedo entregar la misión, ¿eh? Bien, bien. La misión, le he pedido. ¿Qué misión? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? No sé si lo tengo que hacer desde el tablero o qué. Esa es la cuestión. Ni idea, ¿eh? Vamos a ver. Bien, entregar frijoles. Dar. Ok, ya entendí que todo se muera. Nuestra primera entrega. Bien. Y lo cumplimos muy bien. Contratos nuevos en 10 días. ¡Ay! Ah, podés elegir uno solo. Pensé que estaban los tres. Y que vos los ibas agarrando cuando terminabas uno y otro. Ah, mira. Así que tenés que ver muy bien si cuál es que te conviene. Opa. Bueno. Hola. Hola. ¿Qué tal? Mi amigo. O lo que sea. ¿Misión? Como sea un proyecto de bricolage. Pero se me acabó el material. ¿Podrías recolectar algo para mí? ¿10? En otro momento. Es que la madera acá se recolecta muy de poquitito. Bueno, yo para mí es esto, ¿eh? No hay otra cosa que digamos. ¿Tendré que usar el hechizo? Yo creo que... no. ¿Cambiar de hechizo? Es que tengo este nada más. Entonces no, ¿eh? Ah, nada, ¿eh? Che, no, no nada, ¿eh? No, no es. Estoy quitándome todo. Para mí era la puerta. Se me va la miércoles el coso. Lo asusté. Bueno, para mí era eso, ¿eh? Pues no.
Porque no lo sé. Y se encuentra un portal misterioso. Es una puerta misteriosa, no es un portal, ¿no? Hola. No hablo mucho contigo. ¿Qué tal? Adiós. Un portal. Va a haber que recorrerse toda la isla para buscar un portal, ¿eh? No lo he visto. De verdad no lo he visto. Hola. ¿Y ella? Hola, ¿qué tal? Me da gusto que sigas mis pasos. ¿Y en misión? Tengo un plan arcado por lingotes y no puedo hacerlo. Ay, sí, son de hierro, hija. Los tengo. Ah, de cobre. Ah, bueno, sí, puedo aceptar. Oh. Sí. De cobre sí, de hierro no. No, la misión nada. Me voy a comprar otro animal. Voy a comprar. Bueno, voy a comprar otros más, así que no hay problema. Voy a comprar a él. Ay, Camila le voy a poner. Camila. Bien. Vamos, Camila. Después revisaré y buscaré el portal, Dios querido. Aunque me puedo dar una vueltita antes de irme. Uy, ya hay ahí. Camila, ¿dónde andas? Ah. Qué bien que te trajo el juego al. A ver. Aquí va Camila. Camila. Muy bien. Ahí le dejo comida a Camila. Bueno, que coma ahí, ¿no? Hay una comida y nadie la comió. Opa. Camila. Bueno, ¿sos Camila? ¿Sos Camila? Bueno, Camila. Si sos vos, ahí te quedas. Bien, y después le traigo un compañerito a. Ay, aquí hay cosas, ¿eh? Por sacar. Bien. Bien. No tengo más. Pero tenía la poción, ¿no? Sí. Bien. Ay, se me fue. Bien. No hay nada por ahí arriba, ¿no? El portal, ¿dónde estará el portal? No, acá está ella. Ay, no. Ay, no. ¿Este qué era? Topacio, que todavía no encontré. Topacio. Hola, amigo. ¿Qué tal, Go? Ay, perdona que te lo haga. Querías algo, pero yo no te lo hice todavía, ¿no? No, misión de amistad que era. Moras azules para Jack. Te traigo uno más. Te traigo, cómo no. Pero estoy buscando el portal, ¿eh? Voy a llevarme de esto, porque lo necesito para la vida. Ay, no, no. Bueno, eso también lo necesito. Pásamelo porque también lo necesito. De esto, ya que estamos aquí, puedo reventar esto. La mochila está llena, así que no. Miércoles, tengo que comprar la. Uy, 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 ya no puedo más. Bueno,
¿Será ahí el portal? ¡Ah! Pero no me dan las alitas. Bien. Este era el portal. Bueno. Medio como que tenés que hacer una... ahí un pasito extraño, ¿eh? Pero bueno, está bien. Tenés que saltar y después recién tocar para hacer ese salto. Y te tengo que traer moritas que te voy a traer después. No sé si hay moritas por aquí. Vamos a... Ahí está. Habían moritas, pero estoy llena. Esa es la cuestión. Ya te traigo, hijo mío de mi vida. Ah, no la voy a poder agarrar, así que no voy a poder agarrar nada. Salta bien, hija. Ay. Bien. Vamos a picar. Vamos a picar fruta. No, esto no, porque creo que tengo que hacer semillas, ¿no? Sí, tengo que hacer semillas. Bien. Si no, me pico todo y no. Moras tengo dos. ¿Esto qué era? ¿Qué es esto? Ah, la leche. ¿Esto qué? Ah. Bien. Transfiero. Transferir. Para. Transferir. Transfiero, transfiero. Transfiero. Transfiero, transfiero. ¡Ay! Que me agarro. No, 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 eso no. Esto dámelo. Transfiero, transfiero. Y transfiero. Bien. Dejo ahí haciéndose todo. Vale, ya puedo agarrar moritas aquí. Para darle a él. Ya. Voy. Que lo cambié, Dios querido, la virgen. ¡Ay! 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 Bien. No muevo el mouse. La rueda del ratón. Y se cambia, miren. A ver, ¿dónde estaba este hombre? Ahora se fue. Se fue. Pero... se me fue. Se me fue a dormir. Claro. Bueno. Ahora sí, sacate todo. Ya me va a llamar el lobo, que me vaya. Tengo que ir a hablar, pero no. Madera es oro, sí. Es como el hierro. Son dos cosas que son oro. Que no te da nada. De cantidades, ¿no? Cada tablón te lo hace con 10. Entonces es como... Bien. Agricultura nivel 11. Mm.
limpito. Dejamos limpito ahí. Ya que nuestro amigo se fue y nos abandonó. Nos dejó solos. Bueno. Vamos a entregar la misión. Emprendiendo el vuelo. ¿Y saben de ahí? ¿Viste el brillo del portal? Todavía tiene magia. Bien, entonces. ¿Pero por qué lloras? Hay un asunto importante que discutir. Hay una parte oculta de Azoria del otro lado de ese portal. En el reino. El reino. Férico. Existen criaturas y plantas maravillosas con las que nunca. Como las que nunca has visto. Y las cuidan. Elfos amables y generosos. Generosas. ¿Por qué cerré el portal? Bueno, porque sucedió algo terrible en el reino férico. Una neblina extraña a la cual llamamos... Ay, estoy muerta de frío, estoy temblando. Miasma, de verdad, no es del juego ni nada. Hace frío. Comenzó a filtrarse de las ruinas flotantes. Opa. Al principio no le di gran importancia, luego los humanos que vivían allí, tendría que haber sido así, ¿no? Comenzaron a enfermar, pobrecitos. A medida que la miasma se extendió cada vez más, los humanos en el reino férico se vieron obligados a partir a través del portal férico. Bien. Finalmente, el miasma... llegó al portal férico y, muy a mi pesar, comenzó a filtrarse al lado humano de Azoria. Oh. Cerré el portal y le pedí a los azorianos olvidarse de él y del reino férico. Era por su protección. No podía permitir que nadie viajara por él por accidente. Sí, pero ¿y? Pero llegó el momento de abrir el portal y unir las dos partes de Azoria. Sospecho que... conozco la fuente del miasma y creo que eres la única persona capaz de detenerlo. ¿What? Qué linda es. Necesitaré una serie de ingredientes para ayudarme a utilizar suficiente magia para abrir el portal. ¿Me ayudarás a traerlos? Pulidora de gemas, ya la tengo. Citrino pulido, bueno, hay que traer un citrino pulido. Agua marina pulida. Peridoto y topacio. Bien. Uno. Bien. Y la pulidora la tengo, así que no hay problema. Bien. Ok. Bien. Nos vemos. Antes que el lobo me llame. Que me debe estar por llamar. Bien. Tenemos esas cositas para hacer. Yo mientras que no me llame el lobo. ¡Ay! Me llamo. Voy. Ya me voy a mi casa. Puchi. Corre, hija. Corre. Bien. Bien. Ay, no llueve. Tengo que regar y todo. No llueve, ¿eh? Qué cosa. Qué desgracia, ¿no? Bueno, voy a ver si puedo cocinar. Bien. ¿Cuánto puedo hacer? 5. Bien. Mm.
Voy a hacer las gemas que me pide. Voy a completar esa misión. Y... cepillala. Cepillala. Muy bien. Ah, no tengo agua. Bien. Otra vez a ella, ¿no? Si me dejas pasar... ¿ella es la que ya está? Ay, es que se va. Adiós. Bien. Voy a acercarme. No, la cepillo de vuelta. Bueno, era solamente tocarla. Ahí está. Muy bien. Me falta una, ¿eh? Y me falta una gallina también. ¿Qué pasó con las gallinas? Tengo que... que ponerle ese abono mágico para descubrir otra semilla. Diferente. Otra verdura, otra... no sé. Fruta. Ay, se lo tiro arriba, Dios. Dios querido. Ahí. Ahí está. Si te lo pones muy abajo de los pies, se lo tira arriba. ¿Y esto? Ay, la mochila está llena. Dios querido, la visión. ¿A vos te saludé? No. ¿Y a vos? No. Bien. Y ahora acercarme otra vez. Bien. Creo que ya están todas. Ahora tengo que darles de comer. Voy a hacer eso. Preparar. Ah, por la comida. Sí. Esto era más fácil, ¿no? Sí. Esta es el maná. Me saqué lo que tengo que usar. Mientras se hace eso, le damos de comer. Y voy a ir a darle de comer a los demás. Y tengo que comprar el otro animalito. Tengo que comprar 3 y 3. ¿Por qué? Porque me gusta. Y ya. A ver, comer. Bien, completo todo esto. Ya está. Muy bien. Mientras se hacen... Bien. ¿Salieron a comer? No. ¿Por qué? ¿Qué les pasó? Ah, hija, te tengo que sacar la leche, angelita de Dios. Bien. Muy bien. Y a ella, esquilar.
Pobrecita. Y salí vos, porque si no, no voy a poder hacerle más nada. Ah, tiene que alimentar bien. Ok. Es lo que digo, no entiendo lo de la alimentación esta. Dijeron de que si estaban las praderas, comían allí. Pues no, tienen que comer aquí. Y esto es más difícil. No. Si no sale, no me sale a mí. No me sale abrir esto. Ay, si te corrieras. Pero si te corrieras, hija mía de mi vida. Ay, que salga de ahí. Sí, pero no puedo darles de comer porque no se me abre esto ahí. Dios. Voy a salir a ver si salen, porque se trancan ahí. A ver. Vamos a usarlo, llevar. Ahí está. Me acordé de que era por ahí. Bien. Tengo que traerme otro cabrito y lo demás, pero voy a ir haciendo eso. Es que las praderas, ¿para qué me las hacen hacer? Si no, tengo que hacer la miel, ¿eh? Ay, esto todavía no lo agarré. Qué raro. Bueno, me puse a agarrar los animales y no. Bien. Claro, me fui a hacer lo de los animales y ni bola que le di a esto. Ay, ¿cuándo se hará un riego automático, ¿eh? Para que tengamos tiempo. ¿Esto está para sacar? Sí. Habría que plantar y todo, pero ya tenemos las gemas hechas. Bien. Así que había. Puedo hacer de patata. ¿Cuántas puedo hacer? 10. Bien, así ya no las compramos. Es todo lo que hay que para hacer, ¿eh? Para descubrir qué bueno. Puedes estar años jugando, ¿eh? Me gusta, me gusta. Recolectamos toda esta comida que la voy a vender. Y aquí. Tenemos berenjenas para plantar. Bien. Bien. Papas 3. Bien, y vamos a plantar una berenjena ahí. Aquí, berenjena, berenjena. Bien. Muy bien. Y podemos descubrir cositas. Bueno, está haciendo las papas. No me acuerdo cuál era el que yo usaba. Esto lo vendo. Esto lo transfiero. Esto lo transfiero. Okay. ¿Por qué no hago lo otro que estaba haciendo nomás bien yo? Bien. Esto es. Bien. A ver, ¿dónde está? Era este, ¿verdad? El que cambiaba. Y no. Dame los 36. Los 36. A ver, las pap. Esto. No me deja. ¿Por qué? No me deja cambiar. La papa sí. La berenjena no, la papa sí. Qué cosa más rara.
¿Y por qué la berenjena no? ¿Porque ya está cambiada, puede ser? No. Voy a poner aquí. Lástima que no me deja lo de las flores, porque entendería que la flor rosada es que tenga que cambiarlo, pero no me deja. ¿Tendrá algún que ver otro fertilizante? Esto ya está fertilizado. Voy a ponerle ahí, pero no, no sé realmente por qué no me deja. Esto ya está. Vamos a buscar. ¿Por qué a las flores no? Qué raro. Bueno, vas a saber. Devuelvo. Okay. Me voy a llevar. Ya son las 5 p.m. Es que se te va la vida con los animales y lo demás, ¿eh? Se te va. Voy a poner las comidas para vender, aunque sea tener dinerito. La minería es fabulosa esa comida. Bueno, pero la vamos a vender, a ver cuánto nos dan por toda esa comida. Y vamos a entregar todo lo que tenemos. Vamos a entregárselo. Muchas gracias. Ya que abra el portal esférico, el magma aún estará del otro lado, así que deberás tener mucho cuidado. Será peligroso, pero no estarás sola. Hay un par de elfos valientes del otro lado que podrán guiarte. Bien. Ten cuidado, querido Seven Day. Encontrarás un aliado que podrá guiar más adelante. Cuídate, querida. Bien. Capítulo 4 completado. Abre mañana el portal férico con la madre Brisna. Entra al reino férico. Eso lo vamos a dejar para mañana. Esa sí la vamos a dejar para mañana. Yo, si tengo tiempo, me dedicaré a hacer otras cosas. Pero creo yo que nos terminamos por aquí. Ya son las 7. Esto no entiendo qué es. Debe ser un problema del juego. Porque me como todo que salgo. Ay, ay, ay. Pero ¿cómo caigo ahí? ¡Oh! ¡Ay! Bien. Camino de tabla. Hay cositas que estaban del otro lado. No me acuerdo dónde era. Era por un puente, ¿eh? ¿Dónde era, eh? Era por un puente. No recuerdo dónde. Que había encontrado algo y no podía agarrarlo. Este es el pueblo. Era por un puente. Pero no me acuerdo qué puente. No, aquí no era. Esta es la playa, así que no. No recuerdo dónde era. Que yo veía que estaba en un, como en una roca, pero tampoco es aquí. Yo no veo nada ahí, no me muestra nada. No sé dónde era. Ahí hay un pez que está iluminadito. ¿Dónde sería, eh?
querrá ella. Manzana, ¿me va a regalar una manzana? Bueno, la agarramos también. Pero la importante es eso, ¿no? Ya voy a tener el nivel 5, pero es que no tengo tiempo. Hijo mío de mi vida. ¿Cuánto voy? En el nivel 3. Bueno, ya llegaré al 5 de mi casa para poder hablar contigo. Hola. ¿Cómo te va? Ay. Mire. Cosita. Ay. Ay. ¿Pero por qué no la puedo agarrar? Segundo. ¡Ah! Dios, querilla. Querilla. Creo que di. Bueno, vamos a ver qué sale después de ahí, de estas, de estos cultivos. Recolectamos todo. Bien. Vamos a poner a vos también. Bien. Y quiero hacer esto. ¿Qué me falta? Ah, la piedra. Que no fui a buscar piedra. Bueno, eso lo haré mañana. En el sentido de mañana en la mañana, cuando esté por aquí. No, eso lo voy a hacer antes. Lo que voy a hacer, la única, es la misión principal. Mañana en la mañana. Voy a esperarme y voy a hacer otras misiones por aquí. Y bueno, la voy a hacer dormir. No, sí, la voy a hacer dormir. Ya, porque la van a ir, la van a llamar, así que bueno. Hemos vendido comida por 1260, es bastante bien. Y así va subiendo y ya tenemos... Uy. Me advirtió de los peligros que hay por delante. Ah, ya directamente me manda la misión. Ah. El portal cobró vida y apareció magia de Cruz Cruz y espirales. Era La nube oscura, capítulo 5. Bueno, entran al reino férico. No lo voy a hacer. Espero que no me obligue a hacerlo. Espero que no. Tiene un calor bárbaro ella. Vamos a guardar aquí. Voy a guardar. Pero bueno, ya tenemos eso. Mientras no vayamos, no pasa nada. Igual ya guardé. No voy a guardar otra vez, Dios. Bueno. Quédate ahí, hija mía de mi vida. La voy a guardar, sí. Ahí está. Nos vemos. Espero que estén muy bien. Que pasen un buen día. Un abrazo a Nazuki, que está de cumpleaños. Un placer haber estado por aquí. Yo seguiré haciendo alguna cosa ahora cuando termine. Cuando termine de almorzar un ratito. Y después con Shadow volvemos a jugar The Division 2, porque lo queríamos terminar. Así que lo vamos a terminar hoy, esta tarde, así que bueno, nada. Cuídense mucho, pásenla bien. Y nada, otra vez de verdad, feliz cumpleaños Nazuki. Y espero que tenga un futuro muy grande Nazuki en sus diseños y sus dibujos, que se hacen muy bonitos. Así que nada, y que pasen muy muy bien y que sea muy regalado. Y si no, yo sé que debe ser muy querido, así que, pero bueno, yo le deseo que sea muy querido el día de hoy y todos los días. Bye bye, adiós, que le vayan bien a todo el mundo, adiós.
take you back to a time when love was as precious as diamonds, where if you search you would find it. I know that times have changed, but I don't wanna play no games, baby. I'll treat you different, show you commitment. She might be my baby, let me love you crazy, let me hold you down like gravity to the ground. Oh, she might be my baby, I ain't gonna be shady, I ain't messing around. Let's fall in love, I won't let us fade away. Even when we old and gray, know that I'll be here to stay. Let's fall in love, I won't let.